Dice, las diagonales de un rombo miden 10 y 14. Calcula el lado del rombo y sus ángulos. Más fácil posible. Porque te dicen que esto mide. Las diagonales miden 10. Si la diagonal mide 10, este trocito mide 5. Y si la otra mide 14, este trocito mide 7. Entonces tú con esto puedes hacer Pitágoras. Para sacar la hipotenusa. 7 cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Qué vale? 8. Pasa que me lo he inventado. Más 74. Raíz de 74. 8,6. ¿Vale? Pues ya está. Eso vale 8,6. Y ahora para sacar el ángulo, saco este, por ejemplo. Sabiendo que esto mide 8,6, puedo usar el seno, el coseno o la tangente. ¿Cuál uso? El seno, por ejemplo. Pues el seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa. Y para sacar el ángulo tengo que hacer shift seno shift sin 0,613. Cincuenta y cuatro coma cuarenta y seis. Entonces el otro tiene que ser 90 menos 54,46. 35,53 por los decimales. ¿Vale?